Bien, va buscando Maturro, le pega al arco. A los 38 minutos, lo vi, me pareció cuando se perfiló que entraba, y allá fue Maturro, le pegó notablemente con la pierna interna de su botella izquierda, fue sobre el parante zurdo del arquero, revienta las bachas, y un 38 con 20, Maturro, el juvenil, para reventar las bachas, reventar los corazones violetas, Maturro, y un festejo al cielo, claro que sí, va para dedicárselo, seguramente a su madre, con el corazón bien abierto, Maturro, el juvenil, para pelear el clausura, para meterse en copas, al Maturro, y un flechazo directamente al corazón violeta. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Tiene 17 años, pero aparenta 13 años más, como los que tiene atrás en la camiseta, un jugador completísimo, veloz, fuerte, que se impone constantemente y que además tiene una pegada como esta. ¡Qué sablazo! Que sacó para meterla dentro del arco, de afuera del área, por abajo, y Razaba el poco puede hacer ante tal potencia. 1-0, gana el equipo de Defensor, el juvenil Maturro. ¡Qué juvenil! El jugador completo Maturro pone el 1-0. Una de las joyas que tiene Defensor en la cantera, juega en la saga, pero definió como un número 9, apareció el acecho, recogiendo un rebote en el área rival y sacando un zapatazo bárbaro, rasante, lejos de la humanidad de Irrazábal, el pique lo hizo más imposible para el mono y Maturro le da justicia al tanteador en 38, ahora la Viola gana 1-0 frente a Albion y es justo el resultado. Maduraba el primero y llegó en los pies del Maturro. ¡Qué bien la hizo Santana! Son medio con la cabeza y pisará después el segundo y está Olucapa. Jugada por derecha, sensacional. Qué buen cambio de frente de los Santos. Picó a las espaldas Santana. Y el centro al segundo palo. Y el Koala, el Koala, el Koala. Que canta la red. Defensor 2. Albion 0. El Koala para Violeta. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y en el mejor momento de este equipo de Albion, llega Defensor con un gran pase a las espaldas del lateral Goyeni de Lucas Paul de los Santos, que tiene un lanzamiento espectacular con su pierna para dejársela a Santana por la banda derecha, avanzar en corrida, ver que llegaban tanto Balboa como Campo, pasarla al segundo palo y dejarlo solito al Koala, al número 7, que solo la tuvo que empujar. 2-0 gana Defensor, y por lo que falta y por el trámite del partido, parece encuentro liquidado. Lo cantó Fasanelo y lo cantaba Rocío Marengo. El saltito del Koala, apareció Agustino Ocampo en el segundo palo. Gran cambio de frente de Lucas Paul de los Santos. Hizo lo que más sabe el 24, que es recuperar y lanzar. Lo mandó a correr a Agustín Santana, centro al medio, y la mandó a la red del 7, ahora sí, para darle el golpe al mentón a este equipo de Albion, que gozaba de su mejor momento en la cancha, pero los goles se hacen y no se merecen. En 75, Defensor le está ganando 2-0 a Albion. La fe.